So I started recording the conference for everybody here. I'm gonna make it bigger. Okay, there we are. So welcome to another class, everybody in here. This is still unit number one, and this is introduction to business English, okay? Today, we're going to be talking about something that's very important because you are marketers, okay? And you are going to be guiding a company one day. So in order for you to guide a company, you need a team, okay? You need a team. So you need people who are capable of people with the abilities, with the necessary abilities to help you out grow that company, okay? Now, this is the competencia de la asignatura, which is the same, right? And these are the contents or contenidos a desarrollar. We have the first content. We only have two. The first one is behavior, and the number two is effective employees, okay? And let me ask you a question here for everybody in this class. Do you know what is behavior? Do you know what is behavior? This thing right here, behavior. Do you know what is that? Uh-huh. Do you know what is behavior, people? I'm gonna write it down here, okay? Comportamiento. Very good, thank you. What is behavior? Okay, this is the question. Do you know what is behavior? And one person over there said comportamientos. And that's right. Behavior in Spanish means comportamientos, okay? Now, on the other side, we have effective employees, which is, sorry. Let's just take a look here. Okay, on the other side, we have effective employees, okay? I want you to tell me in your own words, what is an effective employee for you? First of all, let me know if you know what is an employee. Do you know what is an employee? Mm-hmm. Ladies and gentlemen, what is an employee? Empleados, ¿no? Very good, Kevin. Un empleado. Okay. So, effective employee. What is an effective employee for you people? Effective employee. What is that? Uh-huh. What is an effective employee for you? Se refiere a los empleados efectivos. Very good. Yeah. It refers to the employees. But in your own words, what is an effective employee? Yeah. I want you to tell me that. En sus propias palabras. What is an effective employee? ¿Qué es un empleado efectivo para ustedes? Ustedes que van a, que son, se están preparando para ser marketers y que probablemente estén dirigiendo la, una company un día, una empresa. Entonces, quiero que me digan qué es un effective employee, ¿ya? Porque si ustedes están a cargo, ustedes van a tener que crearse su propio team, o sea, su grupo de trabajo, ¿ok? Si ustedes crean su propio grupo de trabajo, tienen que saber seleccionar esos effective employees para su company, ¿ok? Entonces, quiero que me digan ustedes, hasta el momento, con todo lo que se han preparado, con todo lo que han estudiado, ¿qué es un empleado efectivo? En sus propias palabras, pueden hacerlo en Spanish. Ok, what is an effective employee for you? Eso quiero saber. Creo que un empleado efectivo puede ser una persona que realiza de forma correcta lo que son las tareas o el trabajo que tiene que realizar. Tiene habilidades y la capacidad para resolver todo su trabajo. Okay. De manera efectiva. Okay. Necessary
skills. Una persona que tiene las habilidades necesarias or necessary skills. Una persona that performs a responsibility. Que hace el trabajo que tiene que hacer, o sea, performs the job. Y una persona que es responsible. Okay, somebody that is responsible. Okay. Ahí tenemos entonces tres características de un effective employee. ¿Quién puede agregar más? ¿Qué es un effective employee for you? What is an effective employee? Yep. Ladies, gentlemen, Brenda, Fátima, Jessica, you there? Tania, Sandra, Roxana, Ricardo, Raquel, Milton. Come on, participate. Participen. Yo, Ricardo, yo soy responsable, yes? Lee. Responsible. Very good. Responsible, aquí lo tenemos. Responsable. Very good. Aquí está, responsible. ¿Qué más podemos decir de un effective employee? Una podría ser perseverante. Vaya, vamos a ver. Melissa, luego Milton, y la otra persona, no me fijé quién era. Bueno, dale Milton, vos ahí primero. Este sería perseverante porque los empleados efectivos perseveran por alcanzar las metas de la empresa o los objetivos. Very good. Entonces podemos decir ahí, de acuerdo a lo que acaba de decir él, que un effective employee focus on the goals. Oops. Se enfoca en las metas de la empresa. ¿Qué más? Las chicas que iban a participar ahí. Sí, yo decía proactivo. Oh, perdón. Okay, Melissa y Brenda. Primero Melissa, luego Brenda. Sí, le decía que es alguien eficaz. Eficaz, effective. Okay, somebody that is effective, o sea, que performs the job, lo podríamos meter aquí mismo, alguien que realiza su trabajo, ¿ya? Es eficaz en su trabajo. Very good, Melissa. Brenda. Proactivo y que tenga muy en claro sus objetivos de trabajo. Very good. A person who has an objective, okay? Clear objectives, okay? Que tenga claro sus objetivos, clear objectives. Very good. So, todo eso que han dicho ustedes hasta el momento encierra lo que es un effective employee, okay? Ahora vamos a ver un poco más de qué de, o cómo tiene que ser o cómo podemos identify, o sea, identificar un effective employee, okay? Pongan mucha atención porque luego la actividad que ustedes van a desarrollar es un comentario, ¿ya? Básicamente un párrafo y ustedes van a escribir en un foro. Ese párrafo va a ser sobre qué consideran ustedes o cómo consideran ustedes que es un effective employee, pero eso tiene que estar basado en los pasos que vamos a ver ahorita. Ok, así que pónganles atención a esos pasos, están bastante fáciles para que ustedes luego puedan dar su opinión. There we go. See here. Vamos a mover la diapositiva. Ok, aquí tenemos otra question que dice así. Is people's behavior always good? What do you think? Primero quiero que me respondan con yes or no. Is people's behavior always good? Pónganlo en el chat. Pónganlo en la parte del chat. Yes or no. Todos, please. Is people's behavior always good? Solo pongan yes si piensan que sí y no si piensan que no, and that's it. En el chat. I'm waiting. No, dice Kevin. Okay. ¿Los demás? No, dice Jessica. No, dice Brenda.
No, Ricardo. Very good. Fatima dice no. Sandra dice no. Okay. Los demás. Okay, Rosana dice no. Well, creo que todos están de acuerdo en que la respuesta es no. Is people behavior is always good? No. It's not always good, right? Eso es algo very important that you have to consider when you are going to hire a person, okay? Cuando se va a contratar a alguien. When you are going to hire a person, you need to consider people's behavior, okay? ¿Cómo se comporta esa persona? Por eso es que hay test que miden el comportamiento de las personas cuando se van a contratar, etc. Okay? Let's see here. Bueno, Milton dice no también y Melissa dice no. Okay. So, people's behavior, ya estamos de acuerdo todos que it's not always good. Okay? It's not always good. Ya vamos a ver cómo ese behavior puede afectar cuando se va, en cuanto a, a las metas que pueda tener una empresa y cómo puede beneficiar en caso de que sea un positive behavior. Okay? Dice acá este thought que tenemos, este pensamiento o este dicho, esta quote, dice de la siguiente manera. Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. Okay? Eso lo dijo Steve Jobs, quien es un entrepreneur and business owner. Okay? Un emprendedor y un hombre de negocios. Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. Do you agree? And I have a question here. Do you agree with the quote? ¿Están de acuerdo con esa quote? Yes or no? Pónganlo en el chat, please. Yes or no? Yes. Kevin dice yes. Who else? Ricardo dice yes. Yes. Sandra dice yes. Very good, Sandra. Somebody else? Melissa says yes. Brenda, yes. Fatima, yes. Very good. Roxana dice yes. Excellent. Very good. So creo que en esta todos estamos de acuerdo que the answer is yes. Y Milton dice yes again. Okay, so great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. Entonces, ¿qué es lo que necesita una company, una empresa, para to be successful, para que sea exitosa? Necesita a good team, okay? Un buen equipo, a good team. ¿Quiénes van a proveer ese good team? La persona that's going to be in charge, okay? Quien está a cargo, que podrían ser ustedes, okay? Ustedes van a seleccionar ese good team for your company, para su compañía. Entonces, hay que saber identificar otra vez a un effective employee, okay? Vamos a ver, perdón. Vamos a ver entonces, ahora sí, la parte de el effective employee. Let's see here. Y aquí tenemos otras questions. La primera dice, how do people act? Eso es como nada más para tener en cuenta o para considerar a la hora de identificar un effective employee. How do people act? ¿Cómo actúa esa persona? What do they say? ¿Qué dice? Por eso es que se le hace preguntas en la entrevista. How do they interact with others? ¿Cómo interactúa? Si esa persona conecta o no conecta con los demás. How do they interact with others? Okay. How do they make others feel?
cómo hacen que se sientan los demás cuando esa persona está hablando con ellos. And what results do they get? What results do they get? ¿Qué resultados obtiene esa persona? What results do they get? Okay? So it's very important to consider all of that. ¿Qué resultados obtienen? Si una persona tiene un bad behavior, un comportamiento o negative behavior, vamos a llamarle negative behavior, un comportamiento negativo, creo que that person is going to make others feel uncomfortable. ¿Ya? Lo va a hacer sentir uncomfortable o que no lo va a hacer sentir cómodos. What results do they get? Si una persona tiene un bad behavior, creo que no va a obtener un buen resultado en las personas. Alguien levantó la mano, no me fijé quién era. Si alguien quiere participar, you can... Pueden encender el micrófono y decirme. No me fijé quién fue quien levantó la teacher, mano. Teacher, soy yes. Yo, Ricardo. Ajá. How do you say interact in English? Interact. Interact. Ajá. ¿Podría repetirlo? Por favor, que me cuesta pronunciar esa palabra. Yes. Interact. Interact. La T no se pronuncia. La T que está ahí no se pronuncia, solo se dice interact. ¿Ok? Thank you, teacher. You're welcome. Ok, very good. So, les decía, si esa persona tiene un negative behavior, probably the interaction que tenga o la interacción que tenga con others, con otras personas, it's not going to be a positive interaction, ¿ok? No va a ser positiva. Y tampoco va a actuar de una forma positive. Y eso afectaría las relaciones en una compañía, en un business, ¿ok? Let's see here. Bueno, después de aclarar eso, hoy sí, saltémonos a esta parte de acá, que es los 10 behaviors of effective employees, ¿ok? We have 10 behaviors of effective employees. Estos son como una recaudación que quizás son como lo que están más por encima, por así decirlo, los que se deben considerar primero. Obviamente hay más formas, hay más behaviors que se pueden considerar. Dice acá este párrafo, the best way to find good employees, okay? La mejor forma de encontrar buenos empleados is to hire, quiero que le pongan atención a esta palabra, hire, esto es contratar, miren, hire, it's to hire people who exhibit positive behaviors, y lo voy a subrayar aquí, positive behaviors, ok, so, ¿a quién van a contratar? Personas that exhibit o que demuestran positive behaviors, ok, that lead to success in your business. Si tenemos personas con positive behaviors, vamos a tener success in the business. ¿Ok? Éxito. Success es éxito. Success in the business. Diversify, seek new views, and find people who would challenge the status quo. ¿Ok? Esto es very important. ¿Ok? People who challenge the status quo. Personas que no se quedan ahí con simplemente lo que hay que hacer. Cuando a alguien se le entrega un puesto de trabajo, se le dice, tus obligaciones son estas, estas y estas. Esto es lo que vas a hacer. ¿Ok? Es bueno tener personas que challenge that, que confrontan eso. Pero que lo hacen de una forma positive. ¿Con qué? Con positive behaviors. Porque si tenemos una persona que sí challenge ese estatus, esas obligaciones que tiene, pero de una forma negative, no es bueno para la empresa. Alguien que lo hace de una forma positive, sí es bueno. ¿Eso lo va a llevar a qué? Al success, dice acá. ¿Ok? Sí. Hay personas que son como bastante cohibidas, tímidas, se les dice.
Entonces, en ese punto de esa timidez, en un negocio hay que dejarlo un poquito de lado. Hay que aprender a interactuar así, bastante sueltos, ¿ya? Eso, como decir esto está bien, esto no está bien, esto me parece, esto no me parece, eso es bueno, ¿ya? Muchas veces, aunque aquí también hay que considerar el tipo de boss que se tenga, el tipo de jefe. Vamos a ponerlo en la realidad, y aquí me voy a salir un poquito del tema. Porque si el tipo de jefe es un jefe que no entiende que se tiene que una persona que desafíe este status quo de una forma positiva es bueno para la empresa, que quizás lo que se va a ganar al empleado es un despido, ¿verdad? Por estar ahí diciendo, mire, esto no me parece, ¿por qué no lo hacemos así mejor? Si son personas que no aceptan ese tipo de comentarios, bueno, es mejor no hacer nada, la verdad. Esa es la realidad. Pero si hay jefes que sí, ellos están dispuestos a mejorar y aceptar sus sugerencias de sus empleados, eso va a ser muy bueno. Entonces, ustedes también, si les llega a tocar eso en una empresa, sean jefes que acepten sugerencias. ¿Ok? There we go. Vamos a movernos acá entonces y tenemos el primer behavior que dice they are visibly passionate o passionate. They are visibly passionate. ¿Ok? ¿Tienen qué? Patient. ¿Ok? They are passionate. Let's see here. Vamos a encerrar esta palabra acá. Esto es lo importante. Y dice de la siguiente manera. Good employees are visibly passionate and are a joy to be around. ¿Ya? Una persona con quien se siente agradable hablar, con quien se siente agradable estar, ese es un good employee, ¿ok? They exude positivity, ¿ok? And a can-do attitude. O sea, son positivos, positivity, and a can-do attitude, o sea, una actitud de, sí, lo puedo hacer. No una actitud de, jefe, creo que eso no lo puedo hacer. Eso no. Ok, sino de, yes, I'm a do it. Sí, lo voy a hacer. It doesn't mean they don't question how things are done. Y esto es lo importante. No quiere decir que no cuestionen cómo se hacen las cosas. Porque si algo, ese empleado cree que no se está haciendo de la forma correcta, lo puede decir, ¿ya? De una forma correcta, claro, porque si lo dicen de una forma incorrecta, también se va a molestar el jefe, y eso es así. Aquí dice, además, but they do it in a way that encourages discussion and isn't just complaining. Ya en una forma de nada más como de discutir las cosas de una forma agradable y no como de una forma de poner una queja. Eso es importante, cómo se dicen las cosas. They attract other people to be around them. Generalmente este tipo de personas atraen otras personas a que estén ahí cerca de ellos o que aprendan de ellos. ¿Ok? Entonces, they are visibly passionate. Que hay una persona que está apasionada por lo que va a hacer. Hay que saber identificar eso. Identify. Passionate people. Siguiente comportamiento. They are open-minded. A ver. ¿Qué es open-minded? What is open-minded? Si me lo comparten, ya sea por el micrófono o en el chat. What is open-minded? Como de mente abierta, ¿no? Mente abierta. Very good. Open-minded. ¿A qué se refiere aquí con open-minded? Dice, effective employees are open to new ways of working. New ways of working. Ya, nuevas formas de trabajar. Assuming these new ways have been someone considered with evidence. ¿Ya? A veces hay que hacer cambios en las companies. Por ejemplo, en la universidad, ¿ya? Con esto de la pandemia, se tuvo que hacer el cambio de clases presenciales a clases virtuales. That's it. ¿Qué tuvieron que hacer todos los empleados o qué tuvimos que hacer todos los empleados? Adaptarnos a online classes, ¿ok? Entonces,
esas personas que están abiertos o que son open-minded y que dicen, miren, ahora vamos a hacer las cosas de esta manera, y ellos dicen, ok, yes, vamos a tratar de esta forma, ese es un effective employee también. Ok, dice, they are experimenters. Ellos experimentan and enjoy trying new ways of working y disfrutan nuevas formas de trabajo, experimentar nuevas formas de trabajo. Ok, si una persona dice, si de repente necesitan cambiar algo en la empresa, dicen, vamos a dejar de hacer esto así, lo vamos a hacer así, y el empleado dice, ok, yes, me parece, ese es un effective employee, ok, y que experimenten por su cuenta. A nosotros y también a ustedes como estudiantes nos ha tocado en esta nueva forma experimentar nuevas cosas, cómo hacer las cosas, ¿ya? Por ejemplo, cada quien, creo, cada docente utiliza alguna plataforma que mejor le parezca o que se adapte más a lo que él o ella quiere hacer de la forma más fácil, ¿ok? Y eso es como experimentar, ¿ya? Me parece más esto, por esto y esto y esto, etc. Igual ustedes, creo, para hacer sus actividades, sus tareas, ustedes deciden, lo voy a hacer de esta manera o de esta o de esta. They are not afraid to open their minds to new ideas. Dice, no tienen miedo de abrir su mente a nuevas ideas, que es lo mismo de aceptar cambios. They maybe don't like change. Tal vez no le guste el cambio. Very few people do, porque a pocas personas les parece eso, pero they are open to do it. Pero son personas que están abiertas a hacerlos y que lo hacen. Okay? Eso es lo importante, que tengan la disponibilidad de hacer esos cambios cuando sean necesarios dentro de una company, dentro de un business, ¿ok? Esa es otra parte de un effective employee, ser mente abierta y aceptar los cambios, accept changes. There we go. Siguiente comportamiento. They are not constrained by their job titles. They are not constrained by the job titles. O sea, no se encierran a lo que tiene o a lo que se le dijo, mira, tu trabajo es esto y esto es lo que vas a hacer. ¿Ya? No se quedan ahí como en una cajita, closed, encerrados. Okay? They are not constrained by their job titles. Dice acá, one of the worst things you could ever do to a team is create tight jobs descriptions and then manage people against them. Okay? Como hacer una descripción de un trabajo, y esto va para los que van a ser jefes, los que van a contratar. Crear como una descripción de un trabajo y encerrar a las personas en ese bloque nada más, y esto es lo tuyo y esto es lo que vas a hacer y no te salgas de ahí. Eso no es bueno para un negocio. Porque las personas a veces tienen ideas, tienen creatividad, y tienen formas de mejorar las cosas. Y si se les encierra, no las comparten. Dice, sure, creating if you really need for compliance. Ya, yeah. Obviamente se tiene que crear como un lineamiento de un trabajo. Eso es así. Y eso es la realidad. También vamos a hablar de la realidad. O sea, hay que crearlos. Sure, creating if you really need for a compliance. Pero... celebrate those that back their job description. Aquellos que van más allá de la descripción de su trabajo, hay que celebrarles eso, ¿ya? Y aquí dice algo bien importante, and do what the business needs doing, y que hacen lo que el negocio necesita que se haga, ¿ya? Aquellas personas, si ven una necesidad en el negocio, aunque no esté escrito en su contrato de trabajo, pero esa persona lo hace, ese es un effective employee. Y de hecho que en la realidad, muchos empleados que se comportan de esa manera ascienden ya a puestos superiores. ¿Por qué? Porque no se encierran nada más en lo que tienen que hacer. O sea, crecen. Y eso es bueno para la compañía. Luego dice, effective employees do not stand by and watch failures and poor work being done because it's not their job description. O sea, solo porque algo no está en su contrato de trabajo, no está ahí como su obligación, no se quedan ahí nada más parados a ver, ese trabajo está mal hecho, ya estuvo. Sino que
ponen manos y tratan de solucionar eso que necesita el negocio que se haga. ¿Ok? Aquí lo dice otra vez. They do what needs to be done. Delegate, work with others, and achieve success despite what their job description says. When was the last time you looked at your job description to make the right decisions? Okay. Ya hice una pregunta. When was the last time? Eso es para personas que tienen trabajo. No sé cuántos de ustedes los tendrán en este momento, cuántos no. Así que la vamos a saltar. Pero lo importante aquí de este paso, de este behavior, es que they are not constrained by the job titles. Son personas que hacen más de lo que dice su contrato de trabajo. O sea, en otras palabras, y creo que este dicho ya lo han escuchado, personas que dan la milla extra, ¿ya? Que hacen más. Esas personas son muy efectivas para un negocio. Vamos a irnos al siguiente. Ya vamos por el punto 4. Let's see here. They become company smart. ¿Qué entienden ustedes por esto? Por company smart. Company smart. ¿Qué entienden ustedes por eso? En español significa compañía inteligente. Compañía refiriéndose a la empresa, no a estar junto a alguien. Compañía inteligente. ¿Pero qué entienden ustedes por eso? Que sería como las empresas que están siempre con el propósito de innovarse y poder ser competentes siempre en el rubro donde se desempeñen. Very good. Thank you, Milton. O sea, innovation, right? Que van innovando, que se van adaptando. Excelente. Very good. Dice acá, effective employees learn as much about the business as they can. ¿Ya? Aquí es donde lo que les decía en lo anterior, esto va ligado, aprenden tanto como puedan del negocio y lo hacen quickly, lo hacen rápidamente. They get a smart right from the start. ¿Ya? Who is helpful? Who is not? Where does the work come from? Where does it go? What are the values? How do they do X or Y or Z? Ok, esto de acá se refiere a que se cuestionan, se preguntan, ok, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo hago este trabajo? ¿Qué valores puedo o qué valores tengo que aplicar para desarrollar este trabajo? ¿Cómo hago esto, lo otro o lo otro? Ellos se cuestionan y se preguntan eso, ok, y aprenden. Eso es una, que ellos son como smart, esa es la parte de smart. ¿Ya? Que siempre están preguntándose cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, y lo aprenden a hacer, ¿ok? Aunque no esté en su contrato de trabajo. Dice, they work out what the company mission and vision is and get behind it. And if it's not a compelling vision or a mission, they leave. Remember, effective employees have choices. ¿Ok? Entonces eso es company smart, un empleado que le gusta aprender de todo, de todo el funcionamiento de lo que se hace en la compañía y no solo de una cosa. ¿Ok? Eso es company smart. voy a cortar ahorita la parte acá de la meeting, ¿ya? Porque ya casi se acaba el time. Lo voy a pausar, lo voy a cortar y luego ustedes ingresan en el momento, ¿ok? Para terminar los otros 5 o 6 que nos hacen falta. Y ahí estamos done, ¿ok? Let's see.